Hola Albert, bona vesprada. Com definixes l'actuació de l'equip i el moment actual que està travessant el València? Gràcies. Com defineixo el què? Perdona, que no t'he sentit al principi. Com definiries el joc de l'equip, el partit que ha fet avui i el moment que està travessant? Sí, doncs, sens dubte no hem fet un bon partit. El Villarreal ha sigut millor que nosaltres i bueno, sí que és cert que portem dues derrotes consecutives, els últims partits fora de casa i sens dubte que les sensacions no són les millors. Siguiente pregunta, Eduardo Esteve, para Onda Cero. Hola, mister, buenas noches, buenas tardes. No es preocupante porque hay un dato, el Valencia lleva dos partidos seguidos sin tirar a puerta. O sea, remates a portería, cero remates a puerta. Sucedió en el último partido del conjunto de Mestalla, ya ha sucedido hoy en Eibar y hoy. No es un dato preocupante, o sea, para poder... no sé si hay alguna solución a esto, si el entrenador puede aportar algún tipo de solución. Hombre, sin duda que no es un buen dato. No te preocupes, no te preocupes. Seguro que sí. En directo podemos Creo que vuelvo a repetir, no hemos hecho un buen partido, no hemos generado demasiado poco para poder ganar aquí ante un rival que después del parón lo ha hecho muy bien. Cuando y es demasiado poco para poder ganar en un campo como este. Y está claro que tanto el último día de Eibar. Charlamos con Gerard Moreno, pues, el hombre que ha puesto el 2-0 aquí en el Estadio de la Cerámica. Difícil. Gerard, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Siguiente pregunta, José Luis García, 99.9 Radio. Habías tenido un palo, le habías dado la asistencia también preciosa a Paco Alcácer. Y qué belleza la del 2-0. Sí, buenas tardes, Celades. Le quería preguntar si usted se ha capacitado para poner un del Valencia y si teme que hoy pueda ser destituido. Gracias. Bueno, muy felices porque no temo nada. Y por supuesto que sí, me siento la liga con un tiro, ¿no? Queremos seguir así, queremos alargarlo lo máximo posible, tenemos un objetivo claro y al final partidos como hoy pues también nos dan confianza para seguir. Por partes, voy a desgranar tus siguiente pregunta, creo que Diego Pico de Marca no estaba. Un empate, cuatro la siguiente pregunta sería para Nacho Sánchez del diario AS. Sí, la verdad que... Sí, que bueno, hola, mister. Usted en muchas ocasiones ha incidido que no ha faltado actitud en su equipo. ¿Usted considera que hoy sí que ha habido quizá en algunos futbolistas cierta falta de actitud? Gracias. Está encontrándose bien y bueno, hay que seguir. Al final sabemos que si somos sólidos atrás, que el rival ha sido mejor que nosotros, pero no creo que haya sido bien. Pero bueno, esto es muy largo, aún queda mucho. Vuelvo a repetir, venimos a hacer un esfuerzo grande hace muy poquito tiempo y hemos llegado aquí, aunque no es una excusa, pero en desigualdad en cuanto a descanso. Pero hacía muchísimo calor, ha sido bueno, nos ha costado mucho, especialmente la primera parte, nos ha costado mucho generar juego, nos lleva poco el balón. Y ellos han tenido mucha efectividad. Europa, tiene muchísima efectividad, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, no queda otra que recuperarnos, que descansar y recuperarnos y prepararnos. En tres días tenemos otro partido, de mucha exigencia, como son todos en el contexto en el que estamos. Pero bueno, yo sigo viendo los jugadores. Estábamos lejos, ahora estamos a 3 puntos. Y vamos a pelear. Doctor Gómez, Radio Cite, por favor. Queremos estar lo más arriba posible y ojalá pueda ser, ¿no? Pero el objetivo ahora mismo yo tengo dos preguntas. La primera, ayer decía usted de manera categórica que no piensa en dimitir, pero viendo los resultados de Valencia en este 2019, no sé si se lo vuelve a plantear. Y la segunda, ¿por qué tapa usted a los futbolistas? Dijo usted que hay que lavar los trapos sucios dentro de casa, pero hoy creo que otra vez los jugadores a usted no le han defendido. Pero, usted ayer dijo que los jugadores están muy bien, que está todo muy bien en el vestuario, pero Valencia, se puede decir así, usted a lo mejor no comparte, pero es que no ha estado en Villarreal y no estuvo en Eibar. Todo esto viene después de que haya habido polémicas graves dentro del vestuario. Creo que ya se puede seguir tapando, pero hay una realidad, es que Valencia en Eibar no está y hoy no está. ¿Por qué tapa usted a los jugadores? Si los jugadores públicamente han expresado algunas cosas contra usted. Cuando Sergio despejó y vi que el balón iba a Santi, pregunta, sabía que iba a tener opciones claro, ahí en la rueda de prensa y sigo manteniendo, lo mismo. Difícil, y en cuanto a la defensa que hago de los jugadores, porque bueno, así lo pienso, no creo que hoy haya sido
Y bueno, un problema de actitud, la ¿verdad? Que él lo pienso así, ¿no? Pienso que iban a ser mejores que nosotros. Y no me lo pensé, pero no, vi no que, debido que tenía acción de tiro, que iba a ser. Últimas preguntas, Fermín Rodríguez, a punto. Por suerte pudo entrar, por suerte pudimos ganar y eso es al final lo que todos queremos, por eso hoy estamos contentos todos, ¿no? Porque nos vamos con 3 puntos, ganando el derbi valenciano, que la gente también pues lo disfruta de una manera especial. A mí me gustaría preguntar también. En la línea queremos seguir. Enhorabuena y suerte. Muchas gracias. Gracias. Hola. El altavoz lo podemos quitar, ellos me escuchan, ¿eh? Luis, podemos quitarlo. ¿Dónde está el altavoz? A ver ahora, Fermín Rodríguez, por favor. Ya está. Ya no hay altavoz, yo creo que me escuchan. Nada. Hola, Pau. Hola. ¿Me escucháis ahora? Estamos. A ver. ¿Me escuchas bien, verdad? Alex, sí. ¿Me escoltes ahora o no? Sí, pregunta, por favor. Charlamos con Pau. Vale, mister, repetís. Que ha dicho, me consta después del partido, que era el momento de ser. De ser noms y ser homes. Bueno, muchas gracias. En un Valencia que no competís, no sé cómo se prenen vosotros parables. Y después, si esperaba vos el partido que hace Maxi Gómez, después de todo lo que ha pasado. Vamos a seguir en una buena dinámica, no, estamos entrenando bien y esperemos seguir así. De Maxi Gómez, doncs resulta que ens hagués agradat que no només ell, que tots hagin tingut una millor actuació i poder guanyar el partit, resulta que sí. Sí, es algo muy importante, ¿no? Última pregunta, Chimo Urbano, para la SER. Tenemos gente muy buena arriba, con mucha calidad, que cualquier ocasión la podemos convertir y nada, estamos tratando de mejorar en esa faceta, creo que estamos Hola. Bien. Pero buenas tardes, señor Celades. Quería hacerle una pregunta muy directa. Para quien piense cómodos, que el vestuario bueno, ha desconectado porque ellos y no le importe lo que pase con este entrenador y si hay otro cambio, pues al final del partido, usted, bueno, creo que hemos estado bastante concentrados durante los 90 minutos. ¿Usted qué piensa? ¿Piensa, entiende que haya gente que pueda pensar esto? ¿Usted que ha estado en los dos lados, tanto de jugador como de entrenador? Es que no ha habido interferencias bueno, y no te he entendido. Sí, rogaría por favor a los compañeros si pueden intentar cerrar los micrófonos de la gente porque si no, no se escucha, no se entiende la pregunta. Ahora vamos a un campo muy complicado. ¿Puedes repetir, por favor, que no te he entendido? Vamos a ir despacio, sí, claro. Con la buena letra que estamos usted ha sido jugador hasta hace unos años, ahora está como entrenador. Para quien piense que los jugadores se dejan llevar y han desconectado por completo de este proyecto y también de este entrenador, ¿usted entiende que haya una corriente? Y nada, esperemos seguir así igual de bien. Esto, que el equipo que no encaje goles, habitual, que es nuestro trabajo. En el fútbol. Continuar así hasta final de temporada. Bueno, yo entiendo todas las situaciones, pero yo lo que vivo es el día a día con ellos en los entrenamientos, en los partidos, y no tengo esa sensación. Entonces, por eso digo que yo sigo teniendo mucha fe en los jugadores y en el equipo, porque así me lo han demostrado a lo largo del año. Entonces, no tengo mucho más que decir.